Argentina en noticias. El índice de precios al consumidor nacional urbano registró un avance de 3,4% en febrero. El alza estuvo impulsada por un aumento del 6% en atención médica, del 4,8% en equipamiento y mantenimiento del hogar y un 4% en alimentos y bebidas, entre otros rubros. Lo anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, acompañado por la titular del INDEC, Ana María Edwin. El nivel general del índice de precios al consumidor nacional urbano registró en febrero una variación del 3,4 con relación al mes anterior. Hemos observado que producto y fruto en buena medida del trabajo que se ha realizado, ha habido una desaceleración a partir del final de febrero, que no está captada plenamente por febrero, porque observamos ahí que el corrimiento de enero arrastró a febrero y también hubo movimientos durante febrero. La presidenta participó en París de un homenaje a Napoleón Bonaparte. Cristina Fernández concurrió al Palacio de los Inválidos, una imponente construcción del siglo XVII, donde descansan los restos del prócer francés, lugar en el que se realizó la recordación. Al llegar fue saludada por efectivos de la Guardia Republicana, se izaron las banderas francesa y argentina y se interpretaron los himnos nacionales de ambos países. En el marco de su visita a Francia, Cristina Fernández se reunirá mañana con el primer ministro François Hollande y el jueves será la encargada de inaugurar, junto con las autoridades francesas, el Salón del Libro de París, del que nuestro país es invitado de honor. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.